Esto que hay aquí son huevos de anaconda. Oigan, este colmillo de lagarto, que pucha, este animal estaba grande, brothers. Esto se vende para protección. Véanlos aquí donde están atrás mío recogiendo cosas. Corra, Franz, que nos quitan la cámara, corra. Mi mamá, cuando yo tenía anemia de niño, me trajo a tomar extracto de rana porque le decían de que eso era curativo. Fue la peor experiencia, te lo juro. Horrible, bueno, porque yo vi cómo le arrancaron la piel a la rana. Lo metían a la licuadora viva y eso me lo tenía que tomar. Pero bueno, ya ahora de adulto, vamos a tomar eso. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy seguimos explorando las tierras peruanas. Y hoy nos vamos a adentrar en el mercado más grande del Perú y en uno de los mercados más grandes de toda Latinoamérica. Ya anteriormente vimos que Lima, al parecer, tiene el segundo tráfico más peligroso del planeta después del de la India. Entonces vamos a ver si los mercados son iguales. La verdad es que, como pueden ver, aquí nos encontramos bastante caos, hay bastante ruido. Así que vamos a ver qué nos encontramos en Gamarra, el emporio comercial del Perú. Para adentrarnos en las profundidades de este lugar, hoy nos acompaña el Franz. ¿Qué se sabe? Mi causa. Hermano, un gusto que hayas venido a mi país, a Perú. Nada más, espero que disfrutes Gamarra, Vamos a conocerlo a fondo. No, el gusto es mío, vamos a explorar con el Franz. Eso, ¿qué tal? De verdad. Ah, muchas gracias, mi compa. Buenísimo. Un saludo ahí. Un saludo a todos los maes. Linda. Conoce, gracias. Como les decía, aquí está peligroso, Franz. Hay que cuidarnos. Como les decía, aquí en la descripción les voy a dejar el canal del Franz, porque este bicho graba videos bien raros, la verdad. Se encuentra cráneos extraños de civilizaciones antiguas y cosas así, la verdad. Buenos videos. Primer punto clave al grabar en estos lugares: bolso al frente. Eso significa que es un buen mercado. Esta es la parte de atrás del mercado y quiero que pongan atención a lo que nos encontramos. Es tanto el comercio que se da aquí que todo esto es comercio ambulatorio, ¿verdad, Franz? Esto es comercio ilegal. Y date cuenta, mira, está prácticamente dentro de la pista los puestos ambulatorios. Sí, vean, se está ganando aquí como dos carriles de... Sí, mira, aquí pasarían tres carros perfectamente y con costo van las motos allá. Ah, vean, sí. Aquí está la acera y vean todo lo que se come el comercio ambulatorio. Y por aquí va la pista, apenas es que pasan la gente y los carros. Aquí tengo que decirles que realmente no es que ande criticando este lugar, ni mucho menos. Yo les voy a contar lo que hay, les voy a contar lo que estoy viendo. Y estoy sintiendo un olor bien potente, probablemente relacionado con que hay demasiada basura aquí tirada en la calle. Vea al compa peluqueando por ahí. Incluso si ustedes quieren la frutita, aquí le preparan la sandía y le preparan la piña en el acto. Ahora, eso que estábamos viendo es la parte de atrás, la parte donde transitan los carros. No estábamos en la parte realmente comercial, que es la acera, y ni siquiera hemos entrado a Gamarra. Vamos a ver qué nos encontramos en las aceras de Gamarra, a ver qué se vende por aquí afuera. De hecho, que hay que andar aquí esquivando a la gente. Es increíble la cantidad de personas que transitan por aquí, Fran. Si usted necesita encontrar algo en Perú, aquí es donde viene. Sí. Esto representa mucho la cultura popular peruana. Vea las Nike, papá. Esta es la Nike Estuvieras Tan Buena. No sé si han visto esa marca. Se venden zapatos. De hecho, que vean estos estilos, bichos. Esta Reebok, por ejemplo, en $12, papá. Pero están demasiado baratas realmente. Y vean todos los estilos que hay por aquí. Yo me monto unas bichas de estas. Obviamente se consigue su comida callejera, que ya más adelante vamos con eso. Aquí se puede comprar su pijamita, los abrigos, lo que ustedes se imaginen, aquí se puede conseguir. Hay artículos de librería, hay electrónicos, hay cosas de celular, incluso hay comida callejera. Y ahora, si allá afuera conseguíamos de todo, ¿qué nos vamos a encontrar de esta reja para adentro? Que ya aquí empieza Gamarra. Estos son hectáreas y hectáreas y hectáreas de comercio. Para que se hagan una idea del tamaño de Gamarra, son 44 manzanas de el negocio socio. Más de 40 mil tiendas, más de 80 mil trabajadores que estén reportados, lo que está formal, porque me imagino que todas estas ventitas informales no lo están, no se toman en cuenta. Se dice que aquí llegan alrededor de 300 mil personas diario. Imagínense tener 300 mil potenciales clientes todos los días. Amigos,
Según lo que entiendo, Gamarra está dedicado principalmente a la confección de ropa. Eso es lo que se encuentra aquí en cantidades exorbitantes. Pero ¿quién mejor que el Franz nos puede explicar cómo funciona el negocio socio por aquí? Porque el Franz trabajó en Gamarra. Me está contando. Es una historia de superación, claro que sí. Aquí en Gamarra, pues ese se conoce como el emporio comercial más grande del Perú, dedicado más que todo al rubro textil. Obviamente aquí puedes encontrar de todo, comida, electrodomésticos, pero más ahí todo lo que es dedicado al rubro textil, ropa. Acá confeccionan también, cosen, bordan, venden tela. Todo lo que usted se imagine con ropa, aquí se consigue. Sí, acá incluso puedes hacer tu propia marca, tu propio emprendimiento. ¿En serio? De ropa. Claro, hay confecciones, hay talleres. Vamos a adentrarnos entonces. Obviamente. Vamos a buscar ropa. Corren. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Franz? ¿Por qué se me quitó? Iba a jugar y se me van. ¿Qué pasó? Pasa, los ambulantes se corren de los fiscalizadores. Como son ilegales. Ah, los ambulantes no pueden estar aquí. No, está prohibido. Ay, justamente me iba a poner a jugar, les iba a enseñar algo y salió corriendo el con el que yo iba a jugar. Amigos, quiero que pongan atención a este camión que viene aquí atrás. Ese es el que controla los ambulantes y me están diciendo que incluso se han matado. Se han muerto los que manejan el camión o se ha muerto un ambulante en la pelea por quitarle la mercadería. Porque precisamente por eso andan un camión, porque si agarran un ambulante, agarran todo lo que tienen y lo tiran adentro y lo dejan sin nada. Imagínense, eso es un problema grave aquí. Franz, pero entonces es prácticamente imposible controlar esto. Son 44 manzanas de vendedores ambulantes. Hay que tratar de hablar bajo porque incluso grabarlos a ellos sería algo conflictivo porque... Se hace problema. Sí, porque no les gusta que les graben. Ya mira, resulta que cada vez que pasan los fiscalizadores... Acá le llaman cascos. Cada vez que pasan, los ambulantes recogen su merca y se corren y se esconden. Como ahorita. Ajá. Que... Y cuando ya se fue el camión, vuelven a atender su mercadería. Como y vuelven si a vender. Nada. Y otra vez cuando vuelven a pasar. Son de los míos. Ajá, vuelven y a vender su merca cada vez. Y así vez que, viven. Ajá. Brutal. Prácticamente huyendo. Así lo. Viven huyendo, sí. Brutal eso. Amigos, vean, justamente llegaron los que recogen la mercancía y toda la gente salió corriendo. Véanlos aquí donde están atrás mío recogiendo cosas. Corra, Franz, que nos quitan la cámara, corra. Vean qué increíble lo que nos estamos encontrando por aquí. Esto no me lo esperaba, la verdad. Esperé todo el tercer mundo, menos esto. Estamos bien jodidos en América Latina. Resulta que ahorita, como vieron, no sé si alcancé a grabarles. Todo el mundo salió corriendo porque venían los fiscalizadores, creo que se llaman. Pero si ustedes pueden ver aquí atrás, hay un montón de personas que les valió. Les valió dos focas y un pingüino, como les dije anteriormente, que vinieran. Y me están diciendo aquí que es porque incluso los fiscalizadores son corruptos. Entonces hay fiscalizadores a los que se les paga un cupo y así usted ya no les tiene miedo. Ya usted no tiene que estar corriendo porque están corrompidos. A ese nivel llega la corrupción en el tercer mundo, hermanos. Amigos, la historia que está pasando ahorita es irreal, ya casi les voy a contar, pero estamos en una zona donde aquí nos está contando la señora que nos encontramos aquí, Tanis, que tiene una amiga en Costa Rica. Ahorita entramos en temas de curaciones y cosas, ya casi les voy a contar, pero resulta que me está diciendo esto que tienen aquí es cuero de anaconda, por favor. Nunca en la vida había visto yo esto. Me está diciendo que eso funciona para los huesos rotos, que si usted se quiebra un brazo, se lo envuelve en ese cuero de anaconda y se le sana. Es así, ¿verdad? Y me dijo que tiene una amiga en Costa Rica a la que para enviarle uno de estos porque se quebró el brazo y ocupaba cuero de anaconda y allá no tenemos. Tuvieron que mandarlo en buseta y duró 10 días en llegar por tierra y me imagino cruzando Panamá y todo eso hasta que llegó y se pudo curar. Además, vean lo que tenemos aquí. Aquí hay grasa de serpiente. Esto lo usan muchísimo para curarse de diferentes cosas. Esta es grasa de Becker, la que conocemos como la Becker, ungüento de chupasangre, esto es para los golpes, esto se llama sangre grado, lo sacan de un árbol y lo usan para curar y para cicatrizar, pero vean lo que nos estamos encontrando aquí, esto que hay aquí son huevos de anaconda, dicen que esto se toma para la anemia, usted agarra un huevo de estos, se lo echa con agua y curado de la anemia. Oigan, este colmillo de lagarto, que pucha, este animal estaba grande, brothers, vean el tamaño de
de esto, para que se hagan una idea. Si me hubiera mordido la cara, me hubiera entrado al cerebro perfectamente. Esto se vende para protección. Amigos, aquí incluso se compra miel con las abejas incluidas. Usted puede comprar el panal completo y llevárselo. Vean las abejas aquí en medio del mercado. Incluso venden polen. Yo ni siquiera sabía que el polen se podía vender. Yo no sé si esto es real, pero estábamos allá adentro en Gamarra y llegó una señora que se hacía llamar curandera, que daba miedo. Específicamente nos dijo que si queríamos extracto de rana viva. ¿Qué diablos es eso?, le pregunté. Me dijo que eso es un extracto que cura todo. Básicamente agarran una rana viva, literalmente la meten en una licuadora, le tiran especies de aquí del Perú y le dan licuar viva a la rana. Imagínense, por Dios, yo no sé si esto es real, pero andamos buscando aquí a ver si encontramos el lugar. Amigos, aquí les va lo que nos acabamos de encontrar. Resulta que preguntando y preguntando nos dimos cuenta que ya ese método al parecer no se utiliza, pero el extracto sí existe. Aquí atrás acabo de comprar extracto de rana y la preparación varía dependiendo qué es lo que usted se quiere curar. A mí me preguntaron que si quería curarme los pulmones, los bronquios, incluso que sirve para la impotencia sexual. Así que me pedí este extracto que ven por aquí, hasta que echa humo, está calientito. Incluso grabé la sustancia de rana, esta que están viendo por aquí, tenía huesos y pedazos de rana ahí dentro para que vean que no les miento. Pero les tengo que ser completamente honesto, si están siguiendo esta gira sabrán que ayer vomité hasta no poder más. Este estómago lo ando demasiado delicado y sinceramente no puedo. Yo le he entrado casi a todo, pero no puedo meterme una sustancia calientita de rana. Entonces aquí me está diciendo el Franz que se va a mandar, porque cuando él estaba niño le dieron para curarlo. ¿Es una así, vez mi mamá, cuando yo tenía anemia de niño, me trajo a tomar extracto de rana porque le decían de que eso era curativo? Fue la peor experiencia, te lo juro. Horrible, bueno, porque yo vi cómo le arrancaron la piel a la rana. Cuando eso era el proceso que nos contaron, entonces. Lo metían a la licuadora viva y eso me lo tenía que tomar. Pero bueno, ya ahora de adulto, vamos a tomar de nuevo. Dios lo tenga en su santa gloria. Yo le dije a Araya que lo haga, pero no quiere, así que yo lo voy a hacer. No puedo. Salud. No puedo. Sí. Tiene mucho sabor de miel. Está dulce. Caliente. Vamos a ver. Y se nota que tiene muchas especias. Uy, huele potente. Sí, pero se siente fuerte el sabor de miel, porque está bien dulce. Amigos, demasiadas cosas exóticas por hoy. Vamos a dejar eso atrás. Vamos a caminar tranquilos por las calles de Gamarra, que es lo que veníamos a hacer. Lo que nos encontramos aquí es un clásico. Este es un juego en el que usted agarra 10 céntimos y tiene que tirarlos. Y si cae dentro de cualquier cuadrito, usted se gana lo que cae. Por allá estoy viendo que incluso nos podemos ganar una cerveza. ¿Qué es esta belleza? Obvio que vamos por esa. ¿Qué dicen? ¿Lo logramos o qué? Ahí va, señora, por la cerveza. ¡Ay, perro! Cayó en 30, ¿verdad? ¡Ah, tocó la raya! ¡Vean! Tocó el borde de la rayita y ya por eso no gané. Vamos de nuevo. Esta cerveza se la regalo a usted, Franz. ¡Ay, ahí sí! ¡Tómelo! Aquí pagan instantáneo. Me pegué dos y ya me pagaron. Ganaste 20 céntimos. Gané 20. Andamos con dinero en Gamarra el día de hoy. Algo que se encuentra mucho también son estos artistas que están aquí en la calle ganándose la vida haciendo estas posiciones. Vean ese brother suspendido en el aire agarrado de una pala nada más. La verdad es que sí está bien épico. Esto que ven aquí es una carreta. Esa es la manera de trasladar la ropa de un lado a otro. No se usan ni carros ni camiones, sino que va una persona con ese carretón. Amigos, no sé si recuerdan que en Dubái habían tarjetitas con anuncios regadas en el piso por todos lados, anuncios extraños. Aquí en Perú lo llevaron al siguiente nivel. Son postales pegadas que no se pueden arrancar. Y por ejemplo, aquí nos encontramos amarres por si usted quiere amarrar a su amor. Aquí nos encontramos anuncios por si usted tiene un retraso menstrual que se lo solucionan de inmediato. E incluso usted se encuentra anuncios de masajes tántricos. Cosas extrañas en los suelos del Perú. Algo que estoy notando es que aquí dentro de Gamarra no es tan peligroso como estuvo. Y
viendo. Es demasiada la cantidad de personas que nos estamos encontrando aquí en Gamarra. Hasta caminar cuesta, todos andan empujando y moviéndose entre la gente. Parte de lo que nos encontramos en Gamarra son prendas piratas y baratísimas. Por ejemplo, vean, aquí tenemos Nike, Aeropostal, Calvin Klein, Tommy, hasta Dior se consigue aquí en Gamarra. Causitas, resulta que nos echaron de esa galería en la que estaba yo grabando la piratería. Llegó el guarda todo enojado, todo ofuscado y me quitó la cámara. Tuve que negociar con él y borrar unos clips que ya tenía para que me la devolviera. Igual aquí les dejo unas tomas piratas de lo pirata. Le hice unas tomitas pirata con el teléfono para que vean las diferentes marcas que venden ahí, que son piratas, como les digo. Y me imagino que se enojó por eso. Tal vez no quieren que se muestre la piratería. Pero en realidad he visto que es más la marca peruana que se vende aquí. Como que hay mucho comercio de marcas peruanas, de zapato peruano, de camiseta peruana. Es más, en este momento, Franz, vamos a hacerle honor a Gamarra y vamos a ir a hacernos una camiseta en el acto. Vamos a hacer una camiseta estilo Araya Blocks. Eso, nos vamos a hacer la primer prenda de merch. A ver qué les parece ya. ¿Tú lo vas a diseñar? Sí, sí, se me ocurrió que vamos a diseñar una camiseta, a ver qué les parece. ¿Cuáles son los pasos para hacerse una camiseta en Gamarra? Franz, usted que es un profesional. Primer paso, conseguir un polo color entero. El polo es la camiseta, así es como le dicen aquí. Ah, bueno, sí, acá. Así que vamos por el polo liso. Causitas. Conseguir un polo liso completado. Paso número 2, conseguir el diseño para estampar en el polo. Para conseguir el diseño vinimos donde un diseñador que lo hace en el acto y lo imprime aquí en un papel especial que después lo llevamos a una plancha donde ya se le plancha a la camiseta. Y el último y tercer paso, como les dije, es conseguir una plancha donde aquí este brother nos va a planchar el diseño, básicamente. Por favor, vean esta obra de arte, amigos. Si sacáramos una prenda oficial, esta definitivamente sería la primera. Así tendríamos el F siempre a la mano. Pasa cualquier cosa, F en el chat. Cuéntenme qué les parece. Aquí tienen la primer pieza de merch. Por favor, vean qué hermosura. De verdad, yo esto lo voy a usar. Y yo creo que Fran perfectamente podría ser el primer cliente, porque además de andar la F a la mano, el F sería de F de Franz. No sabía que era ya tan fanático. No, ya me declaré fan del Franz aquí indirectamente. No, de verdad, está súper tuanis y qué rápido el proceso. A lo que entiendo, usted aquí viene y... Yo creo que fue 15 minutos en total. 15 minutos duramos. O menos, ¿eh? 15 minutos o menos. Y perfectamente, sí, perfectamente usted aquí podría venir y desarrollar su marca en un día. En un día usted saca una marca de ropa aquí en Gamarra. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy por Gamarra. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó, porque se viene toda la serie del Perú. Gracias al Franz por guiarnos por aquí. En la descripción les va a quedar el link al canal de Franz. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy se hizo una camiseta.